Alright, esta es la primera vez que Carla siente el agua salada. Porque nunca se ha metido en la costa. You did not put it in your mouth. Do not listen to what Gerardo tells you to do. Oh, man. Próxima. Pum, 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 pum. A ver, vamos a darle otra vez. A ver. Ya llevamos como unas 3 horas en la piscina. Fuimos a nadar en la playa y aquí está mi hermana Carla, que vino con nosotros. Estamos buscando un lugar para comer porque hay mucha hambre. Hay mucha hambre, pero hay mucho calor. Carla. So, mira qué bonito. Vamos a comer mariscos, a ver qué tan buenos saben. No, saben que están muy buenos. Pero mira, la alberca está bonita. Vamos a comer y de ahí vamos a volver al agua otra vez. Y al agua. ¿Cómo vamos a pagar? Pero me olvidé de pagar. ¿Y el lugar que le sal? Si vienen a Cancún, quédense en el Grand Oasis y aquí está su sal. Chana se quedó bien dormido después de un día muy largo. Yo tengo hambre, mucha hambre. Después de comer no hice nada. Otra vez. Mira, y el mar está lleno de luz. Jason literally sat down on the table. He literally sat down. Jason, párate, mi amor. No, párate, se van a sentar. She's like, I'm ready. I'm ready. Oh my god. You guys, we're starving. We've been at the pool all day. Let me see the menu. Coconut sherbet mango. Yum. Let me see the menu. Ceviche. Peruvian. You guys, we're about to eat. Okay, so fun fact, you guys. Este es un ten. Este es un ten exclusivo. No, inclusivo. Este es un hotel exclusivo, entonces tienen todo incluido, son todos los restaurantes. Este lugar tiene como 10. Todos los restaurantes son gratis y tienes este brush para servirte. Yeah. Y luego nosotros tenemos estos para los mosquitos, para que no nos... Aquí como que no hay, ¿verdad? Aquí no, pero esos braceletes ayudan para que no se
no se suben los mosquitos ni animalitos ni nada. Tienen como un olor repelente. Repelente. Guys, llegamos a nuestro segundo destino y este es nuestro cuarto. Pero qué bonito, porque la verdad siempre he querido vivir, bueno, conocer la experiencia de vivir en un nuevo apartamento. Y wow, se mira muy bonito. Esta es Carla, mi hermana. Muy bien. Este es mi esposo. Hello. Estamos mirando, ¿qué estás mirando más bien? Ah, eso es comer, mira. Mira, Ana, es una iguana. Una iguanita. Un dinosaurio. Ve, agárrala, no se vaya a caer. Y esa es la cocina. Que por cierto, no voy a cocinar. No voy a estar haciendo, no voy a estar cocinando. Entonces, bueno. Este es el cuarto. Miren qué bonito. Tiene dos camitas. Este es el closet de ropa. Y este es el baño. Qué bonito. Qué bonito. Yo quiero ir al acuario, ¿no? Con los chamacos. De ahí. Vamos a la playa. Yo quiero ir a la playa. Yo quiero balancearme. Un balenazo que estoy. No, pues wow. Hey, este es día número 2. Vamos a ir a vamos a hacer snorkeling y qué más. A ver los delfines. A ver los delfines. Yeah, maybe if we see the dolphins. That's what he said. Baby turtles, baby turtles. They're gonna be baby turtles. Sí. Can we hold them? Can we hold them? We don't have room. Wait, wait. Okay. Come on, face. Voy a preguntar a la gente.
Look at the dolphins. I don't know where they are. So, fíjate si miras un delfín, okay? Porque aquí hay muchos delfines. Mira, ya están. Mira, los dolphins están ahí. Mira, qué bonito. ¿Cuánto dinero trajiste? ¿Cuánto dinero trajiste, dijiste? ¿Para estar? ¿Five? Yeah, four in cash. Okay. The rest of 7,000 in cash. Lo llenamos a la morgue. ¡Pica, pica, pica! Con cuidado, Jason. Dile gracias. Gracias. ¿Cuánto le metiste? ¿Seis, va? Cinco nomás. ¿Cinco? Creo que el que... Bueno, que toma la... Igual me la puedo dejar. Venimos de los primos. Ya lo había allá. No, aquí está muy... Aquí está, ahorita. Está un... Hay agua. Sí, este, ¿verdad? Un rato vino la agüita y se quita y así. Uh-huh. Pero bueno, sale el sol. Probable más al ratito llegue otra vez y vuelva a lo mismo. Pero es... Por ratito. No es cuando se viene de primitiva el agua y se queda estancada, está llueve. A veces está un día. ¿Pero qué tiempo? Mire, aquí varía el tiempo. Yo soy de Veracruz. Acá es el tiempo como más espacioso, ¿no? Viene, de repente está el sol así. Al ratito, el agua. Y al rato el sol. Y así se va. En tierra no, a veces hasta 15 días. Ya, en la cruz hasta 15 días con lluvia. Nosotros le llamamos norte. ¿Sí? Una agüita muy leve. Mi nombre es Isabel. Y yo les voy a atender acá. Okay. Gracias. Ya si desea algo más, algo. So, ya fuimos al tour de, no, a la actividad de los delfines. Fue una experiencia maravillosa. Aileen, ¿qué dices de tu experiencia con los delfines? ¿Qué te pareció? ¿Cómo se sintieron? Bien. Okay. Jason, ¿cómo te sentiste en la experiencia de los delfines? ¿Qué te pareció? ¿Bueno? Bueno. ¿Sí? ¿Are you tired? A bit. Diana. Pero, ¿cómo te sientes? Muy bien, feliz de que ya fuimos a nadar con los delfines. La verdad está muy bonito. Y ahorita vamos para el centro. De Isabel. ¡No, Hannah! ¡Hello! ¿Quiere tirar su... ¡Qué rico, Hannah! ¿Qué estás tomando? Espérense, you guys. Allá está papi. Ve. Ah, oh, me escucha. Vete, Hannah. Despacio, vente.
Miren qué lindo, qué bonito se mira todo esto. Okay, después de una semana de estar en Cancún, ya hemos regresado a la vida normal. Después de 5 horas y media de vuelo, estamos llegando a Washington. So, espérenos hasta nuestro nuevo travel vlog, que vamos a ir a un lugar muy especial. ¿Cuál es el otro lugar especial que estás planeando querer ir? No se dice. Definitivamente no es un lugar, ¿cómo se dice? Ay, espérate, ganas. A ver, ¿qué quieres decir al vlog? ¿Quieres decir hola a todos? Gracias, ya llegamos, todo muy bien. Hannah se portó bien. Hannah se durmió 4 horas. Haz así. Ajá. So, good job, Hannah. ¿Te gustó? Hannah, la última hora del viaje, Hannah ya estaba desesperada. So, le dimos Pepsi, Coca-Cola, Fry, dulces. Sí, todo muy bien. Y ahora un avión. Avión. ¿Cuánto? Ahí está Mr. Jason. Sigue mirando su movie, película. Jason se ha portado muy bien. Y claro, venimos con Carla. Carla durmió todo el viaje. Estamos muy cansados, tenemos sueño. ¿Qué más? No tengo sueño. ¿Ya sé? Ahora no sé, porque vamos a tener que manejar de Portland para esta noche como 2 horas, pero va a ser como de 1:30 de la mañana a 3 de la mañana que vamos a manejar. Exacto. Yo, la verdad, tengo mucha hambre. Bueno, no tengo hambre, nomás tengo como ganas de comer algo. Pero eso, gracias por mirar nuestro vlog a todos. Buenas noches. Bueno, cuando miren este video va a ser domingo. Eso sería buenas tardes. Adiós a todos. Chao.